Hola amigos, bienvenidos. Soy Jeremías y esto es Perfumismo, el canal donde hablamos de perfumes. Hoy en Perfumismo tenemos... no teníamos nada mejor que hacer, la verdad. Y he dicho, ¿por qué no nos vamos a meter un poquitito en toda la polémica? Pues sí, vamos a meternos en toda la polémica. Así que nada, antes de meternos en toda la polémica, permitidme que os recuerde que por aquí tenéis el botoncito de suscribir y el de la campanita, así os notifica y no os perdéis nada cuando sacamos vídeos. Recordad, martes y sábado, nuevo vídeo. Y nada, vámonos de lleno con la reseña de hoy. Hoy, como os decía, nos vamos a meter en la polémica y vamos a hablar de un perfume que ha dado muchísimo que hablar. Es un perfume ya mítico dentro del mundo de los aficionados a los perfumes. Se trata ni más ni menos que Dior Homme. Pero ojo, Dior Homme 2020 y el Eau de Toilette. Nada de Dior Homme Parfum, Dior Homme Intense, ni nada. Porque aquí viene la primera gran revelación: no me gustan. Sí, lo siento, me van a llover de palos, pero me parecen una auténtica... Así que, el que me gusta es este, y este es del que os voy a hablar. ¿Por qué? Veréis, de los otros es verdad, el iris, magnífico, maravilloso, maderas, casi nicho, me da igual. No, no hay por dónde cogerlo, por lo menos en mi opinión. Hay otros perfumes que, si quieres iris, te puedes hinchar con ellos, que son, para mí, muchísimo mejores. Y sí, bueno, ya son otro rango de precios, pero, de verdad, un perfume que se masifica, al final ya sabéis que yo prefiero oler diferente. Entonces, los comerciales, hay muchos que me gustan, pero prefiero tirar hacia otras cosas. Y dicho esto, ¿por qué me decanto por el Eau de Toilette de 2020? Pues bueno, la verdad, porque... Y aquí me van a dar de palos otra vez. Me parece un perfume muy bueno. Sí, señores, cumple perfectamente con la función que tiene que tener un perfume. Es una obra de, como ya hemos dicho, 2020. En este caso de François de Machy, que es el creador de Sauvage, entre otros. También tiene para la colección privada de Dior, Femme Delicious, que es una pasada. A ver si un día hablamos de él. Entonces, bueno, ¿qué notas tiene este perfume? Pues veréis, esto tiene bergamota, pimienta, LMI, patchouli, madera de cachemira, cedro, vetiver, almizcle y hizo super E por un tubo. Sí, estas son básicamente las notas que tiene. Y esto no es porque yo tenga una nariz privilegiada y lo pueda oler todo. No, esto es porque es lo que dice la relación del fabricante que tiene a nivel de ingredientes. ¿Por qué? Porque, bueno, como buen perfume comercial, aquí está todo mucho más, vamos a decir, comprimido, equilibrado, más empaquetadito. Esto es para que le guste a todo el mundo. Pero tiene una diferencia. Con estas notas y hacia dónde se lo han llevado, es verdad que este perfume yo lo veo para gente más a partir, casi te diría, de los 30 años. No es un Sauvage, es bastante más maduro y lo veo un ideal para oficina, o para trabajo incluso. ¿Por qué? Porque es un perfume que está hecho para complacer a todo el mundo, la verdad. O sea, funciona muy bien, tiene, mirad qué bien va esto, el aroma es deliciosa, se notan esa parte cítrica en la salida que es, la verdad, muy chispeante, muy rica. Os diré que después se calma un poco, ¿vale? Baja el nivel, empiezan a salir esas partes amaderadas y después yo no le capto nada de lo que dicen que tiene más allá del ISO Super E realzado con el vetiver y el cedro. ¿Por qué? Porque huele mucho a madera. Es una madera además muy comercial, muy agradable, hecha para que le guste a todo el mundo. Entonces, os decía por supuesto que es más maduro que el Sauvage porque tiene... Esto con un chavalito de 20 años queda raro, ¿sabéis? Mientras que un Sauvage sí le iría, pues esto no, porque tiene ese punto con las maderas así un poquitito más seco, ¿vale? Más elegante, que ya os digo, la función que tiene para mí esto es un perfume de oficina magnífico. Entonces, sensaciones, limpio, elegante, agradable, lo justo para saber que estás aquí, pero tampoco ir chillándoselo a todo el mundo. O sea,
en la línea de lo que tiene que ser un buen perfume comercial. Además, a día de hoy ya se encuentra con unos precios más que interesantes, con lo cual, y ahora si hablamos de duración y estela, pues mira, es un perfume que las 8 o 9 horas te las da magníficamente, no tiene una estela que sea una bomba que te inunda una habitación y le va chillando a todo el mundo, al contrario, es más bien discretito, pero te huelen. Y como os decía, es que cumple la función magníficamente, lo veo como perfume de oficina. Entonces, señores, en conclusión, esto huele muy bien, verás que de palo me van a llover. Y nada, pruébalo, olvídate, déjate de lo que ves, las recomendaciones, los youtubers, los batchs, porque entonces, una pequeña reflexión final. No os metáis no os dejéis influenciar por lo que dicen los que estamos metidos en el mundo de los perfumes, que nos gustan, que no, que si es mejor esto, que si... Echarle cuenta a vuestra nariz, olerlo, ver qué os parece, porque como anécdota os diré, los Dior, que los he probado todos, el Parfum, el Intense, todos los que tienen, ninguno me encajaba a mí, me da esto, pero es que a mi mujer tampoco le funcionaban. Es decir, el 90% de la gente que tiene unas narices normales, es decir, no que a lo mejor está más acostumbrada a oler perfume y, ojo, no os hablo de que aquí seamos más, no, hay gente que haya olido más perfumes, más esto, estará más habituada, entonces, claro, ya hablamos otra cosa. Pero el 90% de la gente no es así. El 90% de la gente va a encontrar esto maravilloso, delicioso y fantástico. Entonces no le van a pedir más. Entonces, probadlo, ver qué os parece y honestamente, usarlo porque es muy buen perfume. Así que nada, señores, que esto huele muy bien y nada, nos veremos en la próxima. Así que nada, contadme qué vídeo queréis descubrir ahora. Os dejo por aquí un par de sugerencias y hasta pronto. Adiós.